en Desayunos Informales, a tres semanas de la muerte del exministro del Interior, Jorge Larrañaga. Su hijo sigue su camino en la política, forma parte del Ejecutivo de Alianza Nacional y bueno, busca que el sector fundado por Jorge Larrañaga tenga una renovación, se reafirmen las ideas wilsonistas. Vamos a hablar del legado de Jorge Larrañaga, del futuro de Alianza Nacional, del Partido Nacional, con Jorge Larrañaga Vidal, hijo de Jorge Larrañaga, actual secretario de Alianza Nacional. Gracias por acompañarnos. Un gusto saludarlo. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Nacho, y por supuesto a todo el panel. Buen día. Gracias por acompañarnos, Jorge. Bueno, quería comenzar conversando contigo sobre la nueva etapa que te toca vivir ahora, bueno, tras obviamente la muerte sorpresiva de tu padre, la conmoción que eso ha provocado, no solo a nivel familiar, obviamente, para ustedes, a nivel político, y además ahora en este lugar en el que te encuentra a ti, perfilándote en una nueva responsabilidad en el sector que fundó tu padre. ¿Y cuáles son las expectativas que tenés en este momento? Yo leí algunas declaraciones que diste recientemente en las que hablabas de la necesidad de impulsar hacia el futuro Alianza Nacional, que tenga más futuro que pasado, y sobre las enseñanzas que dejó tu padre, no solo para vos, sino también para la política en nuestro país. ¿Cómo estás viviendo todos estos momentos de tantos cambios tan drásticos? Bueno, por supuesto que es un momento de mucho dolor. La verdad que estamos sobrellevándolo día a día. Papá era una persona increíble, era un padre fenomenal. Era una persona que estaba siempre presente todos los días, en todas las actividades, en cada cosa que hacíamos. Era una persona que siempre transmitía su energía, su forma positiva de ver las cosas, su entrega, y bueno, esa filosofía de vida de ir siempre para adelante es la que nos está ayudando ahora a nosotros, los hijos, y bueno, toda la familia. También están mis primas, que los querían mucho, mis tías, las hermanas de papá, por supuesto mi madre, la mujer de papá, Liliana. Y bueno, estamos todos juntos sobrellevando con la frente en alto y bueno, teniendo esa filosofía de siempre ir para adelante. En cuanto al legado político de Jorge, es muy importante. Lo primero que se me viene a la mente es esa forma de hacer política de cercanía que tenía. Yo lo vi mucho en el segundo periodo de él al frente de la intendencia de Paysandú. Él asumió cuando yo tenía poco más de un año, por tanto en el primer periodo no me daba mucho cuenta, pero en el segundo sí, y bueno, lo veía recorrer cada pago, cada rincón de la intendencia, hablar con cada vecino, saber cuáles eran las inquietudes de cada una de las personas, de los vecinos. No te podés imaginar la cantidad de personas y de compañeros que nos visitaron la primera semana que nosotros estuvimos en Paysandú. Cada uno traía una anécdota, alguna vivencia con el Guapo, cosas que nos transmitieron desde el cariño, desde esa enorme devoción por quien fue el caudillo del interior y de ese Pau que nunca se olvidó. Porque si bien él después trascendió a lo nacional, fue el único candidato único del Partido Nacional que provenía del interior del país. Él siempre volvió a su pago, siempre se acordó de su pago, siempre recorrió el país, hasta los lugares más recónditos del Uruguay. Y bueno, ese es uno de los legados más importantes que nos deja Jorge. Y bueno, y es lo que yo humildemente trato de copiarle desde mis inicios en la militancia activa. Yo siempre lo seguí, siempre charlábamos políticamente, pero desde mis inicios en el 2017, donde formamos una agrupación de jóvenes aquí en Montevideo, yo veía que podía aportar mi granito de arena en la capital. Jorge era muy fuerte en el interior,
Y bueno, luego nos dirigimos hacia la interna, donde salimos segundo de un gran dirigente como es Pablo Abdala, en un conglomerado de muchas listas. Después transitamos hacia la elección nacional. Y después, en un acuerdo muy exitoso que hicimos también con el queridísimo Andrés Abt, para una elección exitosa en el municipio CH, donde trabajamos también de forma muy amena, de forma muy cercana, muy amigable, estamos muy compañeros, y bueno, yo trataba de transmitir esa cercanía que siempre vi en mi padre en los vecinos. Y cuando también estaba en campaña, trataba de recorrer los barrios y ver cuáles hacían las inquietudes de la gente, y tratar de, dentro de las posibilidades de la humildad de nuestra agrupación de jóvenes, con todo el entusiasmo que teníamos, ver de qué forma podíamos cambiar la realidad de aquellos que más lo necesitaban. Jorge, a propósito de la figura de tu padre también, y como tú mencionabas que trascendió a lo nacional, pero que siempre fue un dirigente del interior, que tuvo ese gran logro, ¿no? De formar una agrupación política que provino desde el interior y la llevó a lo nacional. Y tuvo muchos adherentes y fue un sector dentro del Partido Nacional preponderante. ¿Cómo tomaron ustedes, vos en particular, pero también tu familia, la repercusión que generó la sorpresiva muerte de tu padre en toda la política nacional, no solamente en su partido político, sino el gran pesar que generó para todos los actores políticos del país? Con mucho agradecimiento para con toda la gente de todos los sectores, de todos la política, de todo el espectro político, de los ciudadanos, de todo el mundo, de todos los uruguayos que agradecieron con muchísimo cariño lo que fue Jorge, por supuesto también a la policía, al cuerpo policial donde mi padre se desempeñó con mucho entusiasmo este último año y pico, donde bueno, se vio claramente que ese respaldo que a la policía que él tanto decía no era un simple eslogan, era la esencia de Jorge. Esa cercanía, ese vínculo tan cercano que logró con el cuerpo policial se vio reflejado. Y bueno, la verdad que con muchísimo agradecimiento, con muchísimo orgullo, toda la familia tiene un orgullo inmenso por todas las muestras de agradecimientos a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, eso habla de lo que era Jorge como persona también. Era un gran tipo, un tipo frontal, un tipo querible, un tipo que era duro donde tenía que ser duro, pero pues en la familia era un tipo cariñoso, era un tipo que siempre andaba abrazándote, dándote besos, preguntándote a ver cómo estabas. Era un guapo, no un guapo por coraje simplemente, sino era un guapo porque era un guapo que iba para adelante, era un guapo que defendía sus ideas con pasión, con alegría, con entusiasmo. Era un guapo que no tenía ningún temor en mostrar su cariño en el público, andar a los besos con sus hijos y a los abrazos. Era un guapo porque era capaz de que aunque él estuviera mal, si vos estabas mal, él dejaba a un lado cualquier peripecia que podía tener y se ponía en tu lugar. Era un guapo porque era auténtico y bueno, y era un guapo porque solamente la muerte lo pudo detener. Y Jorge, ¿vos cómo te sentís con respecto a eso? Porque en estos días, después de la muerte, se ha hablado mucho justamente de eso, de ese carácter
de la Rañaga, se ha romantizado mucho esa expresión que él repetía, del orden de no aflojar, y ese no aflojar, y es inevitable pensar eso y atarlo, aunque no haya tenido que ver, pero en definitiva forma parte de la misma escena, con su muerte temprana, ¿no? De alguna manera queda atada esa idea de que iba para adelante y se exigió hasta que no pudo más. ¿Vos cómo te sentís con respecto a eso? Porque me imagino que debe ser para vos una idea más compleja de procesar. Nosotros la podemos romantizar desde afuera, pero vos vivís las repercusiones directamente. Yo, sin dudas, él vivió conforme siempre a su consigna, que era no aflojar. Siempre dio todo de sí, siempre puso el máximo, siempre puso toda su entrega en cada una de las cosas que hacía. Una pasión siempre responsable, pero pasión, entrega. Siempre dio todo de sí, él tenía la consigna de... que siempre las cosas difíciles solo podían costar un poco más y que él tenía un deber y que tenía que cumplir con ese deber. Fue un tipo que vivió sus alegrías, que vivió sus éxitos, vivió también sus fracasos, vivió de las buenas, de las malas, pero tuvo gente que lo quiso mucho, tuvo sus hijos siempre pegados a él, su familia, sus sobrinas, sus hermanas. Y en definitiva, yo estoy absolutamente tranquilo con lo que fue su vida. Me hubiese gustado, por supuesto, disfrutarlo un poco más, pero un hermano de los más chicos me decía los otros días que me sorprendió mucho, que me dijo, no importa si lo disfruté poco o podría haberlo disfrutado más. Lo que importa es que los momentos con papá eran únicos, porque era un tipo absolutamente único, y eso es lo que me va a quedar para toda la vida. Entonces, era un tipo muy especial, muy especial. Cada momento con él, te puedo asegurar que era un momento único, y bueno, lo recordamos con muchísima alegría. Ahora él le tenía el entusiasmo enorme de correr con una de sus hacer una de sus pasiones, que tenía un potrillo que él tenía una expectativa enorme, y entre todos los hermanos tuvimos a las corridas para arriba y para abajo para ver si podíamos anotar el caballo para este domingo que corre una carrera. Él tenía devoción por ese potrillo, y minutos antes, las cosas de la vida, ¿no? Minutos antes, te estoy hablando de minutos antes, 3 minutos antes, mi hermano Aparicio logró, yo le había pedido a ver si podíamos cambiarle el nombre de ese caballo, que tenía un nombre en inglés, que por supuesto papá no sabía ni pronunciar porque era absolutamente un Neandertal en inglés, pero le pusimos Te Quiero Guapo, y bueno, seguramente este fin de semana va a ser un momento muy emotivo para todos nosotros, pero lo vamos a recordar con una alegría inmensa. Para siempre. ¿Dónde va a correr? Corre en el hipódromo de Maroñas. Y llegaron a tiempo a anotarlo, entonces. Llegamos con tiempo a anotarlo, eso era el lunes, llegamos minutos antes, como te cuento, y bueno, esa era una de las grandes pasiones de él, era su lugar, su cable a tierra, es una pasión que él forjó desde muy chico, es una pasión que viene de familia, de su padre, de su abuelo. ¿Y se la heredó a ustedes? ¿Ustedes también la tienen o no tanto como él? Sí, nosotros tenemos, yo un poco más, mi hermano Paricio también. Los chiquitos todavía... Ah, son chicos, los chiquitos, todavía. Bueno, Juan no es tan chiquito, tiene 21 años, pero ahora están un poquito... Están empezando a interesarse un poquito más por esa pasión que tenía el padre. Yo también fui allá a visitar, como dije, el hipódromo que lo vio nacer, el San Félix, donde mi abuelo fue presidente y donde hay una frase que dura hasta hoy, que dice que el sol de San Félix brillará eternamente, y que papá también siempre la transmitía. Y bueno,
tenemos ese legado en toda nuestra vida, no solamente en lo político, sino en nuestra vida personal, en nuestras actividades, en nuestras pasiones. Él era un tipo que además trataba de dejar su huella en cada una de las cosas que a los hijos le gustaban. Por ejemplo, a mi hermano Juan le gusta mucho el tenis y mi padre se preocupó hasta por hacer un viaje con él, porque mi hermano es muy fanático de Nadal, y entonces él le conversaba de Nadal y trataba de tener ese tema constante para crear una relación aún más fuerte y para tener un tema diario de conversación. Era un tipo, un padre presente, digo, la verdad que yo no sé cómo hacía para manejarse con todo lo que tenía que hacer y estar siempre pendiente de sus hijos. La verdad que era fenomenal. Larrañaga, lo llevo al terreno político de vuelta. ¿Qué característica tendría que tener el gobierno hasta el final? Es decir, seguir teniendo para que su padre estuviera satisfecho. ¿Qué no debería abandonar? ¿Qué debería ¿cuál sería una obsesión de su padre que el gobierno no perdiera? Y que usted supongo que querría que mantuviera. Y por supuesto que la cohesión que ha tenido el gobierno, que la enorme sinergia y buena conducción que está teniendo, y por supuesto específicamente dentro del Ministerio, continuar con las políticas que Jorge había impulsado, que ya te mencionaba una, con respecto al respaldo a la policía. Era un tipo que estaba presente en los operativos, era un tipo que tenía la firme convicción de que la lucha madre era contra el narcotráfico. Así se logró en el periodo de un poco más de un año cerrar más de 1.180 bocas de droga, se incautaron más de 5.000 kilos de droga. Esa política creo que lo hubiera dejado muy contento. Su equipo sigue en el Ministerio, así que también es un indicio de que su huella va a seguir. Pero esa política de respeto, de acuerdos, de buscar lo que es mejor para el país, eso es lo que lo hubiera dejado contento a él. Mientras las cosas se construyan y sean buenas para todos los uruguayos, era bueno para él, sin ninguna duda. ¿Y qué te pareció, Jorge, la designación de Heber? Es lo que ha hecho el gobierno a lo largo de este año y pico de gobierno, donde ha tenido que sobrellevar hitos importantes, como ha atravesado el gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional en la LUC, en el presupuesto, en el combate a la pandemia, que ahora por supuesto se ha complicado, pero que el gobierno lo lleva con responsabilidad y yo creo que con mucha dignidad. Ahora vamos a hablar del tema de la pandemia, Jorge, pero ¿qué te pareció, ya que veníamos hablando de este tema, la designación de Luis Alberto Heber en el lugar de tu padre? Yo estoy de acuerdo con la designación de Luis Alberto Heber por tres cosas. Primero, porque es un político de trayectoria. Segundo, porque es una persona cercana al presidente y para ejercer ese mando tiene que ser alguien de confianza del presidente. Y tercero, porque esgrimió que iba a continuar con la política de Jorge. Él dijo, palabra más, palabra menos, no me acuerdo muy bien la frase, pero que equipo que gana no se cambia. Las autoridades que eran del equipo de papá siguen ahí, incluso esbozó también hacer énfasis en el tema de los allanamientos nocturnos, que puede ser algo sustantivo en la ayuda con la cierre de las bocas, que fue, como muchos saben, una de las medidas de la campaña de Vivir Sin Miedo, que yo creo que puede tener mucho sustento en el combate a la delincuencia. Jorge, ¿te preocupa la baja participación que tiene actualmente Alianza Nacional en el gobierno? ¿Es un tema para ustedes? Mirá,
Por supuesto que la falta de Jorge es un vacío enorme. Jorge es una figura insustituible. Es un líder de una fortaleza enorme. Pero Alianza tiene su representación. Tiene su representación en el gobierno. Tiene su representación en el Ejecutivo. No solamente en el Ministerio. Está la profesora Ana Ribeiro. En el Ministerio de Educación y Cultura. Está Pablo Audala en el INAU. Está el ex diputado y hoy director de ANCAP, también Richard Charamelo. En el legislativo, bueno, está por supuesto que un senador con muchísima experiencia y un hombre de confianza de toda la vida de Jorge, como es Carlos Daniel Camí, que soy el presidente de Alianza. Hay diputados, están los intendentes, Nicolás Rivera, Guillermo Besosi, está también Wilson Esquerra. Alianza tiene muchísimas figuras importantes, valiosas, de muchísimo peso. Y bueno, Alianza hoy tiene que encaminarse a un proyecto colectivo donde todas las figuras se empujen. En eso estamos, en una coordinación y en una... y en un trazado de líneas estratégicas para mirar hacia el futuro. Raíces y cimientos tenemos de sobra como para sembrar ese futuro hacia adelante. Y por supuesto, lo que yo mencionaba también, que la renovación es un punto en el cual yo particularmente quiero hacer muchísimo énfasis, porque creo que Alianza Nacional tiene que ser una puerta abierta a todos los jóvenes que vean en Alianza Nacional un instrumento válido, atractivo, donde sienta que realmente desde ahí pueden tener sus lugares, su respaldo y su comodidad para desarrollarse y seguir sus políticas e intentar cambiar la realidad de los uruguayos. Ahora, Jorge, en realidad el nombre de Jorge Larrañaga se había convertido en un sinónimo de Alianza Nacional en los últimos años, más allá de que el origen no era así, era un movimiento de intendentes del interior donde a Larrañaga le tocó estar al frente, pero es verdad que me imagino yo que sobre todo a raíz de los resultados electorales y más allá de que se mantiene una bancada interesante y una presencia importante, se había dado un desdibujamiento de Alianza con muchos integrantes que habían ido al sector todos en los últimos periodos, otros que habían generado caminos independientes, como está ocurriendo con el Movimiento por la Patria de Jorge Gandini. A partir de estos días, los análisis políticos, a partir del fallecimiento de Larrañaga, hablaban de que se tenía que dar una especie de realineamiento dentro del wilsonismo porque Alianza no iba a poder ser lo mismo sin la figura de Larrañaga. ¿Vos cómo imaginás ese futuro entonces de Alianza? Y lo figuro con esa proyección de proyecto colectivo. Alianza fue y es desde hace más de 15 años la expresión wilsonista por excelencia. Y Jorge particularmente siempre militó por esas ideas tan wilsonistas y no solamente de la retórica, sino también desde la acción. Jorge hacía política sin medir costos políticos. Jorge siempre ponía el interés nacional por sobre todo. Jorge, cuando era oposición, también tenía ese ideal de gobernabilidad, era el que tendía puentes, era el cercano también a quien entonces era el oficialismo. Jorge siempre fue el abanderado de la descentralización. Como dije hace un momento, fue el único dirigente político que trascendió y que pudo ser candidato único dentro del partido proveniente del interior. Siempre volvió. Fíjate que también propició políticas de descentralización dentro del ministerio. Descentralizó el PADO, donde el mando pasó a los jefes de policía, donde además de su conocimiento con los centros de comando unificado y la información que transmitía, después mandaban los móviles, se reinauguraron comisarías, subcomisarías y destacamentos en todo a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, yo creo que Alianza Nacional tiene una expresión sólida
wilsonista y ahora también con la impronta de Jorge Larrañaga, que sin duda es muy fresca y muy fuerte, ¿no? Una cantidad de dirigentes del Partido Nacional que hoy no están en Alianza Nacional estuvieron en algún momento, muchos son muy importantes, hay intendentes, ministros, en fin, hay una cantidad de gente que tiene un peso importante dentro del partido. Este shock que provocó la muerte de su padre podría servir como para, de algún modo, que reunir esas fuerzas en un ala wilsonista más fuerte de la que hay hoy. Veremos cómo se decanta. Nosotros por ahora tenemos nuestra identidad, que como te comento tiene raíces muy claras y muy fuertes. Yo celebro que haya otras expresiones con sus improntas wilsonistas, porque también habla de un resurgimiento y de una efervescencia que me parece muy importante para el partido, para el país. Veremos qué es lo que pasa en el futuro. Nosotros hoy somos de Alianza Nacional y tenemos que trazar ese camino que yo comentaba antes. Pero te vuelvo a repetir, celebro muchísimo y me pone muy contento que haya muchísimos compañeros de trayectoria y también de no tanta trayectoria que quieran impulsar las ideas wilsonistas que siempre son vigentes porque son ideas inmanentes, son ideas que nunca mueren. Mi viejo siempre decía, las ideas y los sueños nunca mueren. Y bueno, y para nosotros es muy importante esas raíces porque también, como decía mi viejo, uno tiene que saber de dónde viene para saber bien a dónde va. ¿Sentís, Jorge? Así que, me parece muy importante. ¿Sentís que de alguna forma al gobierno le falta wilsonismo? Yo no sé si le falta. A mí me gustaría que hubiese muchísimo más. Y con esto que te comentaba, creo que vamos camino a eso. Creo que vamos camino a eso y es muy importante. Jorge Larrañaga Vidal, secretario general de Alianza Nacional. Gracias por su tiempo. Un placer. Muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por esta instancia. Que tengan buena jornada. Buen día. Buen día y buen día para todos ustedes y por siempre, como siempre, a la orden. Estamos en contacto. Mucha suerte. Chau.